2021, año por la recuperación del derecho a la educación. ¡Hola, niños! ¿Cómo están el día de hoy? Espero que estén súper bien. Yo soy la profesora Laura, del primer año de escolaridad del nivel inicial. Y el día de hoy tenemos una aventura nueva. Pero antes nos tenemos que saludar con la ayuda de nuestra querida Radio Mágica. Ella debe escuchar las palabras mágicas. Todos juntos a la cuenta de 1, 2, 3. Con música es mejor. Hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? De diferentes formas los voy a saludar. Hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? De diferentes formas los voy a saludar. Saludo formal, emoji esquimal. Saludo apache, puño capitán. Saludo japonés, codo tailandés. Saludo con beso o choque con los pies. Saludo con las manos, saludo con los pies. Saludo con abrazos, saludo del revés. Saludo con las manos, saludo con los pies. Saludo con abrazo y saludo del revés. Agarro un gran beso y te lo regalo a ti. Ahora veremos cuál será el tema del día de hoy. Para esto, presionemos el botón preguntón. Hoy tendremos psicomotricidad. ¿Estamos listos para comenzar? Y lo que desarrollaremos el día de hoy es... Realizaremos la imitación de movimientos espontáneos. Vamos a empezar con nuestra clase de psicomotricidad. Pero antes de realizar los movimientos o ejercicios, debemos calentar nuestro cuerpo. Y lo haremos con una canción. Una canción que tendrá órdenes. Nos irán diciendo qué hacer. Trata sobre un loro, pero un loro que no imita. Es un loro que nos dice qué debemos hacer. Así que, con la ayuda de nuestra radio mágica, vamos a pedir la canción. ¡Con música es mejor! Es el baile del loro guito. Lo que gustó dice yo lo repito. Trote, trote, trote. Trote, trote, trote. Este es el baile del loro guito. Lo que he visto dice yo lo repito. Trote, trote, trote. Trote, trote, trote. Rodillas hacia arriba. Rodillas hacia arriba. Este es el baile del loro huito. Lo que he visto dice yo lo repito. Trote, trote, trote. Trote, trote, trote. Rodillas hacia arriba. Rodillas hacia arriba. Brazos sube y baja. Brazos sube y baja. Del loro guito, lo que he visto dice yo lo repito. Trote, trote, trote. Trote, trote, trote. Rodillas hacia arriba. Rodillas hacia arriba. Brazos sube y baja. Brazos sube y baja. Puño, puño, puño. Puño, puño, puño. Este es el baile del loro guito, lo que he visto dice yo lo repito. Ahora sí estamos listos para empezar nuestro juego. Y este será Imita a los animales. Tenemos nuestra ruleta mágica. Pero antes de empezar, ve, corre por un poco de agua en un vaso o en una botella para poder estar hidratados mientras hacemos actividad física. ¡Vamos, corre, corre! Muy bien, entonces, una vez tenemos nuestra agua lista, podemos empezar a jugar. Lo que vamos a hacer es presionar nuestro botón y la flecha nos indicará qué animal nos toca. Según caiga la flecha, tenemos que imitar
bailar una canción o reproducir el sonido que hace ese animal. Para eso nos ayudará nuestra querida Radio Mágica, porque ustedes saben que ella tiene muchísimas canciones. Vamos a empezar. ¡Que gire la ruleta! Muy bien. Y el primer animal que nos tocó es el cóndor. ¿Recuerdan al cóndor? Es un ave andina, muy elegante y grande. ¡La canción! ¡Vamos! Vamos a mover nuestras alas. Arriba, abajo. Flexionen las rodillas. ¡Vamos! ¡Eso! Ahora levantemos los pies. ¡Muy bien! Uno más. Ahora el ala a un lado. Y estiramos el pie. Muy bien. Al otro lado. Excelente. Nos agachamos. Y nos paramos. Muy bien, niños. Imitamos movimientos del cóndor. Nos toca buscar otro animal. ¡Vamos! ¡Gira ruleta! Y el animal que nos tocó es el mono. Nuestra querida Radio Mágica tiene preparada una canción. ¡Vamos! ¡Muevan su cuerpo! Pico era un monito como monitos. Entre los monos era el más picarón. ¡Vamos! ¡En la cabeza! ¡Eso! Escuchemos muy bien la canción. Se ponía en acción y sube, sube, el monito baja, baja. Mueve, mueve, el monito hace palmas. Gira, gira, da una vuelta y salta, salta. Se sacude, patalea y baila, baila. ¡Vamos! Sube, sube, el monito baja, baja, abajo. Mueve, mueve. El monito hace palmas. ¡Gira! Gira y gira, da una vuelta y salta, salta, salta. Se sacude, patalea y baila, baila. ¡Excelente! ¡Qué buenos son imitando a los animales! ¿Les parece si buscamos otro animal? ¡Vamos! ¡Gire ruleta! ¡Muy bien! ¡Ahí está! Nos tocó la oveja. Y nuestra querida Radio Mágica tiene preparado un sonido para nosotros. Vamos a escucharlo. ¿Escucharon eso? Sí. Es un sonido el que hace la oveja. Tenemos que imitarlo. A ver, vamos. Muy bien. Pongan la mano a la altura de su garganta y sientan cómo vibra. Digan la letra B. ¡Eso! Una vez más, quiero escuchar a todos los niños de Bolivia. B. ¡Muy bien! ¿Y recordamos cómo camina la oveja? ¿Será que camina de dos patas? ¡No! ¿Cómo camina? Muy bien, de cuatro. Entonces nos vamos a poner en cuatro patas y a caminar como si fuésemos una oveja. ¡Ve! ¡Muy bien! ¡Hacia atrás! ¡Ve! ¡Lo han hecho excelente, niños! Son unos buenos imitadores. Me divertí muchísimo jugando con ustedes. ¡Nos vemos en una siguiente clase! ¡Adiós, niños! ¡2021! Año por la recuperación del derecho a la educación. El uso del barbijo es obligatorio. Úsalo correctamente. Cuídate y cuida a los demás.